Va a tener un giro inesperado, porque a partir de este momento vamos a hacer algo diferente en el día de hoy. Y es que Carla se le ocurrió una gran idea anoche mientras que estábamos en la cama a punto de hacer algo que ustedes no van a saber. La idea es básicamente pues yo maquillarla a ella utilizando todo su maquillaje, utilizando todos sus pues parafernalia y todo lo demás, pero maquillarla yo jamás en la vida he maquillado a nadie. Me he maquillado yo mismo de repente, pero con polvo nada más para X cosa en la televisión, pero nunca he maquillado a una mujer y mucho menos un hombre. Entonces por eso me gustó este reto y por eso lo acepté. Así que lo que van a ver a continuación es yo maquillando a Carla al frente de ustedes. Cabe mencionar que Carla no me ha dado ningún tipo de sugerencia, ni de ningún tip, ni me ha explicado para qué son los productos. Me imagino que esto sea pues un aplicador y cosas así, pero no sé esto exactamente para lo que es Brow Definer. Así que voy a hacer lo que a mí me parezca, los colores que me parezca, y a ella un maquillaje perfecto te voy a hacer yo a ti. ¿Pero para qué ocasión? Para el blog. ¿Ya? Dale. Ya no me hiciera cara. Ah, ya te limpiaste la cara. No tengo absolutamente nada en la cara. Voy bien, voy bien. Es un poquito de spray para setear el maquillaje. Setear no, eso es al final. Eso es un spray para preparar. Cover foundation. ¿Por qué me quitas la brocha esa? ¿No es como esta brocha? No. Pero no me puedes ayudar, man. Pienso, por favor, te voy a poner la clarita. Muy buena técnica. Beauty blender. Asegúrate de que estés poniendo una capa bien even layer. Mira, mami. Pero qué agresivo este maquillista. Tienes muy buena piel. Ahora me dices que tengo buena piel. Ay, ay. Es que tienes una pepa que hay que tapar. Una mancha. Ahora. Siento que lo tengo adentro de la nariz. No. Perfecto. El próximo paso, ¿vas bien? Concealer. ¿Es esto? ¿Sí? No, ¿con esta brocha? ¿Tú no ves cuando me estoy maquillando que me hago unos triangulitos en la cara? Siento no, que tengo no, una cantidad exagerada de hace falta, concealer. Hace falta, hace falta. Tienes mucha vela, tú duermes muy mal. Yo no tengo mucha vela. Tú duermes muy mal. ¿Y tú por qué haces las mismas muecas que tienes? Ajá, ¿y eso que lo que estás haciendo es qué? Para taparte aquí la... ¿Qué? Para definir, para definir un poco la cara. Ya empezamos, ahora empezamos ya con lo que es el color. Voy a dar un look mate, que es lo que está ahora en el último grito de la moda. No, anda, voy a dar un color así como que el sol te dio un beso. Sun kissed. Así es, así es. Veo aquí que dice el glow, el glow de J-Lo. Sí. Dame el glow de J-Lo. Pero primero tengo que arreglarte esas ojeras. Mira, mamá, déjame quitarte un poco de... Mira para acá. ¿Qué te parece que con esa brocha vas a poner un bronzer? No puedes. No, no te estoy preguntando, quiero saber tu técnica. Brocha. El truco es este, miren. ¿Ves? No haces así, es así. Tan, 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 tan. Y... That's not contouring my nose. Aquí abajo. Si le das sombra, que... si le das sombra aquí abajo, te hace lucir la cara más chupada. Ajá, pero si me pones bronzer aquí arriba y clarito a los lados, me haces hacer la nariz más grande. Más grande. Esto se llama el T-zone. ¿Ves? Y me estás poniendo highlight en el T-zone. Bueno, porque tienes la cara grasosa. Tú sufres de cara grasosa. What are you doing? ¿Qué? What? It's for the creases aquí para you're la... gonna, you're gonna... Tú déjame que yo sé lo que estoy haciendo. Voy a utilizar este porque veo que está más gastado. ¿Eh? Yo no entiendo cuál es la risa. Because it looks like you're painting a canvas. Está yendo un poco rápido haciendo eso, me preocupa un poco. Ay.
Este color se llama BFF. Bueno, parece que vamos a hacer un lindo noche. Uf. Bella. Bella. Mamá. Aquí sí, necesito no te muevas, no vayas a estornudar ni nada. Espérate. Me va. No te muevas. Me vas a joder el maquillaje. Yo creo que ya. ¿Me puedo ver? Yo creo que ya. Linda, ¿right? Te hice te afiné la nariz para que se te vea un poquito más respingadita. You did give me a big time blow. Labio de no sé, Kylie Jenner. You would let me go out on mira, the street like mira, this? Mira aquí el contour, mira. Te puse pómulos. Tú antes no tenías pómulos. Hey. Me hiciste una punta de highlight aquí. Tienes el nariz de Belinda. Tienes una cosita chichichita. Stick to your day job. No sé, pero estoy más enamorado de ti. What are you doing? Déjatelo. Chao, pescado. Píntame. Le dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón.